Después, en un momento dado, les dejo mi teléfono, muchos ya de ustedes ya los tienen, pero si no, dejen mi tarjeta, yo les marco y les hago una entrevista con todo gusto con mi hermana para que explique qué pasó. Ahorita tú, ¿los papás cómo están? Abajo, carnalito, corto. No, me acaban de hablar ahorita para decirme que no lo han entregado. ¿Entonces a dónde lo trasladan? Ya salió de Toluca, ¿hacia dónde lo llevan? No, es que no se ha ido de Toluca. Los médicos por eso me acaban de hablar ahorita para decirme que no va a salir ahorita y que no nos van a entregar. ¿Los papás dónde se encuentran? ¿Ya están aquí o están allá adentro? ¿Les dijeron los motivos por qué no lo van a entregar? Porque les siguen haciendo estudios, les están tomando placas o algo así de embalsamiento, la verdad es que yo no entiendo esas cosas. La señora Lisette y Mauricio ya están aquí. Ya les dieron fecha para otro día. Han dicho bien muchos, espero yo que sea mañana, pues si ya está toda la familia avisada, todos los ellos, yo les agradezco a todos ustedes, de verdad, el tiempo que nos han prestado y el tiempo que nos han dado, es muy importante que hablen con mi hermana también y con mi cuñado, pues para que aclaren toda esta cosa, ¿no? Porque muchos de ustedes pues están diciendo cosas que no están bonitas para toda la familia y pues queremos aclarar todo esto. Arlet, la hora aproximada a la que llegaron. ¿A dónde? Aquí. ¿Ya llegaron aquí los señores? Sí. La verdad no me di cuenta, no traigo reloj. No. Aproximado hace una hora, media hora. Por la procuraduría y hay vigilancia también para la señora Lisette. ¿Hay un daño moral ya a la imagen de la señora? Por supuesto que hay un daño moral de parte de todos los medios que están difamando. La procuraduría hizo declaraciones. La verdad es que yo no estoy viendo las noticias por lo mismo, me está afectando muchísimo todo esto, estoy en un duelo, me duele mucho lo que está pasando y pues les pido el favor, respeto, ¿no? Ahorita la señora Lisette, ¿cómo se encuentra? Muy triste. ¿Está custodiada? ¿Vino custodiada por personal de la Procuraduría o...? Que yo sepa, no, la verdad es que no sé, no sabría decir eso. ¿Ustedes como familia le van a dar alguna protección especial, contratación de escoltas por la imagen pública que la señora ya tiene? Bueno, yo espero que todos los medios de comunicación nos ayuden a decir que mi hermana es inocente, evidentemente, y que la gente entienda lo que está pasando y el duelo que está pasando y que de verdad es una tragedia la que estamos viviendo y que nos apoyen muchísimo como nos apoyaron al principio, ¿no? ¿Qué es lo que le piden a la Procuraduría del Estado de México? Para la Procuraduría, pues ellos nos están apoyando en toda la investigación. La verdad no sabía decirle en qué va en el proceso. Les digo que a mí me acaban de hablar para decirme que hoy no nos entregaban el cuerpo, cuando ya está toda la familia aquí adentro, ¿no? Esperando a darle la señora. La última vez que hablaste con tu hermana, ¿qué te dijo? ¿Qué te comentó la última vez que hablaste con ella? Está deshecha, señor, no hablamos del tema en ese sentido. Ella está muy dolida, sí, de verdad, es una tragedia la que estamos pasando y no entendemos qué pasó, no entendemos. Ella te dijo, oye, hermana, soy inocente, no, por supuesto, estamos confiadísimos que es inocente, ella también, o sea, esto que están diciendo todos ustedes que es la culpable, digo, yo entiendo su trabajo. La Procuraduría la tiene como indiciada, a la sospechosa. Como indiciada. Pues sospechosos son todos porque no tienen pruebas. La Procuraduría le dio la categoría de indiciada. Pues la verdad no sabía decir. No hay ninguna observación a la Procuraduría entonces. La verdad no sé, pero ya me puedo retirar. Nombre, porque nombre. Le